pedimos la bendición del Señor para este nuevo mes que empezamos, llenos de esperanza, llenos de amor, orando por tantos niños y jóvenes que también inician su periodo académico. Pero tengamos presente esta invitación que hace el rey David ya cuando terminan sus días, ya cuando va a morir. Le dice a su hijo Salomón esto: si tus hijos saben comportarse caminando sinceramente en mi presencia, con todo el corazón y con toda el alma, no te faltará un descendiente en el trono de Israel. Es lo que Dios le dice a David y David le dice a Salomón. Es decir, le pedimos al Señor que nos sepamos comportar en su presencia, mantenernos fieles, cuerdos, sensatos, no dejarnos llevar por las pasiones, no reaccionando negativamente cuando somos afectados o maltratados por alguien. Llevarnos siempre en la buena, como dicen los jóvenes. Es decir, no buscar el conflicto ni la pelea. Y sobre todo, buscar siempre hacer la voluntad de Dios. Ahí está el éxito del mes de febrero y ahí vas a recibir todas las bendiciones que todos queremos. Vamos a orar por eso. Señor Dios omnipotente, estamos en tu presencia. Por eso queremos colocarte en tus manos todos los días de este mes de febrero. Bendice a todos estos hermanos queridos que oran con este video y que reenvían este video a sus amigos y seres queridos. Bendícelos en este nuevo mes. Dale salud, trabajo, prosperidad, mucha paz. Siempre buscando tu voluntad. Amén.